Y ahora por estos jovenazos también, que pues se lleva todos los aplausos, se llevan a la afición completita. Hubo un solo grito que fue de los porros, los mayores, los juniors. En realidad esa facción, estos porros que vienen empujando fuerte y son prácticamente los mejores en el circuito independiente, donde los vean parados, estos señores siempre van a dar lo máximo. Comenzamos de este lado, Arcángel Gótico. Bueno, yo primero que nada quiero dar gracias porque ya hace muchos años que admiro a los porros. Y qué mejor que mi primer lucha extrema es con ellos. Así es. Mi primer lucha sagrada con ellos, con grandes maestros. Y de antemano, muchas gracias a los porros. Bautizado por los porros, señores. Super amigo. Una gran lucha, mucha sangre. Y no nos pudimos llevar la victoria, pero aquí estamos. Así es, amigo. Ya. No, pues yo, al igual que Arcángel, la primera lucha extrema que tengo. Me dieron el honor de haber sido con mi familia, gracias a Dios, con los porros. Y pues espero un día de estos alcanzarlos a todos y tener una lucha grande con ellos. Ah, la lleva, joven, ahí la lleva, no más pinche luchonón que dieron ahorita. Sí. Perico Junior. ¿Qué puedo decir? Más que contento, ¿no? Con esta afición bonita, que ese gran recibimiento. Mi primera lucha con el nombre de Perico Junior. Creo que no quedamos a deber, ¿no? Familiares de los porros, hijos de los porros, nietos de los porros, como era el León Rojo. ¿Y qué podemos decir? Híjole, amigo, lamentablemente. Contra mi papá, mi tío, mi abuelo, ¿qué puedo decir? Lamentablemente alguien tenía que ganar, yes. Tenía que acabar la lucha, pero nos quedamos con ganas de más todavía. Y van a regresar, sí. Y van a regresar. De verdad. Y no es la última vez que lo vamos a ver aquí, ¿verdad, Goliat? No, en la San José. No, esa creo que no. Bueno, primero Dios, volvemos aquí como porros, nueva generación, como primos, Donati, Totobet, Superboy incluso. Así es. Pero qué más, qué podemos decir. Gracias por este bonito grito que fue esta lucha, ¿no? Eso, ustedes lo oyeron. ¿Cómo sabe toda la arena? Así es, los porros siempre son prácticamente los mejores y donde quiera se llevan a la afición. Así es, como debe ser, creo que lo marcaron y lo siguen demostrando, ¿no? Que son grandes en la lucha extrema y bueno, podemos decir que hasta la gente les pidió también. Así es, señores. Exacto, lucha premiada, señores. Lucha premiada, estamos. Que esta lucha fue engalanada ni más ni menos que por los porros, los grandotes y los juniors. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¡Bravo! ¡Bravo! Perfecto. Agradecer, al contrario, nosotros somos agradecidos que nos hayan invitado a esta función para este aniversario de la Arena San José. Los porros siempre presentes. Joven Junior. Lo han visto, los porros nueva generación, vamos pisando fuerte. Y en esta ocasión, qué mejor que sea con nuestro profesor y con mis tíos. Así es que, gente de Arena San José. Arena San José, gracias a todo el público que se presentó el día de hoy y gracias por abrirnos una puerta más. Así es, amigo. Yo lo que les puedo decir es, donde pisó un león, una pinche gata no llega a ser mella. Así es de que, mira, salimos, terminamos los porros, cabrones, y vienen otros más cabrones, y ahí seguimos, y siguen porros para rato. Eso, señores, bravo, porros. Porros, 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 porros. Sí, señores, esa función estuvo engalanada, ni más ni menos que por los porros. ¡Bravo!